no perder la calma y tener todo asentado, lo primero que hay que hacer es eso, es decir, calma, vamos a estudiar la situación y a tirar del plan de crisis. Os voy a enseñar cómo hacemos nosotros los planes de crisis, pero ojo, no sirve lo mismo para todas las empresas ni para todos los casos, es decir, está muy bien que todos tengamos un protocolo de actuación y hay que tenerlo en cada una de las empresas, pero no es lo mismo una crisis generada por una cosa que por otra. Es decir, si afecta directamente a la marca y es la marca la responsable, lógicamente la marca es la que tiene que salir al paso. Pero muchas veces las marcas están contaminadas por terceros, ahora lo veremos, le está pasando a Coca-Cola, ¿no?, con las embotelladoras. Es decir, se ha visto metida en un lío espantoso, bueno, pues que han reaccionado tarde y quizás por eso también les han comido, ¿no? No, tampoco te lo puedes pensar mucho, es decir, una cosa es que estés calmado y pienses las cosas y otra cosa es que te duermas en los laureles y dejes que la red se incendie, ¿no? Todo tiene sus tiempos, pero como os digo, el protocolo de actuación va a ser diferente para cada una de las marcas. Este es el protocolo que nosotros utilizamos, ¿no? Siempre hay que estar monitorizando, es decir, cuando tú tienes una marca tienes una responsabilidad. No podemos estar en redes sociales, ¡hala!, que es muy divertido, que... Lo que se lleva es que las marcas estemos en redes sociales, ¿no? Ponemos al frente a cualquiera, no vamos a volver a hablar del sobrino, del primo, no sé qué, porque lo hemos hablado todos ya, pero ponemos a personas o a becarios, pobres becarios. O sea, a mí me dan una pena horrible cuando veo las grandes agencias de publicidad de este país, que la mayoría están utilizando de community managers a becarios, dices, está muy bien para que aprendan, pero no pueden estar solos porque un becario mete la pata. Entonces, hay muchas agencias que lo están haciendo muy bien, que el becario está, el pobre, de transcriptor, ¿vale? Es decir, tiene que aprender, es el trabajo, pues ya sabemos todos lo que es ser becario, ¿no? Y está muy bien cuando a ti te dan un trabajo que es transcribir, es decir, te aburres porque no puedes ser tú mismo, no puedes ser creativo, pero al fin y al cabo te están dando los textos ya compuestos y es difícil que tú metas la pata más allá de un error ortográfico, ¿no? El problema es esos community managers que les ponen a los pobres al frente sin saber lo que es esto, ¿no? Y se encuentran con los líos que se están encontrando. Con lo cual, lo primero que tenemos es... No, no, vete para atrás, por favor. Lo que tenemos que hacer es monitorizar. Después viene el paso de análisis, es decir, ya hemos detectado, aquí hay alguien que se está quejando de la marca, vamos a analizar. ¿Quién es esta persona? ¿Es muy influyente? ¿No es muy influyente? ¿Lo que está diciendo es verdad? Eso es muy importante, porque una marca lo primero que tiene que saber es que si está diciendo la verdad, detectar, intentar enterarse dentro de la compañía si lo que yo estoy diciendo es verdad, porque puedo ser un troll. Hoy han hablado muchos de trolls, ¿no? A lo mejor yo quiero hacer daño a una compañía porque sí, y empiezo a meterme a saco y no llevo ninguna razón, ¿no? Entonces, hay que detectar quién lo está diciendo y ver un poco la evolución. Ahí evaluamos. Una vez que hemos visto ya y hemos analizado, hemos monitorizado, hemos analizado y entonces vamos a evaluar la situación. Y el siguiente paso es alertar. ¿Qué quiero decir con alertar? Hay que poner a toda la compañía. O sea, yo esto de los departamentos estancos, de social media, de que se apañen ellos, no, esto es un problema de la compañía. Esto es un problema de muchas personas, le va a afectar a muchas personas. Imaginaros que aquí con quien se están metiendo es una persona a la que han despedido de su medio de comunicación o de su empresa, es decir, y yo lo que quiero es hacer daño a la compañía. Y empiezo a soltar información metiéndome. ¿Ahí quién tiene que intervenir? Por un lado, el departamento legal. Por otro lado, el departamento de recursos humanos, que es quien conoce. Y por otra parte, las personas que estaban con ese trabajador o ese usuario de redes sociales ahora, que está dañando a la compañía. Bien, luego ya fijaros que son tres departamentos diferentes. Entonces, esto no es un departamento, solo el departamento de social media y marketing y los demás. No, 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 aquí nos implicamos todos para solucionarlo, ¿no? Y aquí entre todos decidimos si intervenimos o no intervenimos. Bien, si no intervenimos, ahora veréis un caso. Normalmente, cuando decides no intervenir, es porque el tema no afecta a la marca directamente, ya lo veréis ahora. O sea, el problema no lo ha generado la marca, entonces no puedes salir al trapo tú porque te está dañando de lado, pero si te metes va a ser peor, ¿no? Y la segunda opción es intervenir, ¿no? Que esto suele ser lo normal. Bien, a la hora de intervenir tenemos que asignar las tareas y los responsables. ¿Quién se va a responsabilizar de cada cosa? ¿Cuáles son los mensajes que vamos a decir? Y sobre todo sacar a la gente de la red. Es decir, esta chica, y ahora veréis el ejemplo, la chica de Worten fue impecable. O sea, para mí, chapó la community manager. Igual que el call center me parece un espanto, la community manager me pareció impecable. Porque al final lo que hizo ella, lo que intentó por todos los medios es sacarme de la red. Yo estaba tan enfadada que le decía,
me decía, mándame un mail, y yo le decía, sí, hombre, para que no me contestes, no me contestéis al teléfono, no sé qué, un mail ahora, no sé qué, pues no. Y entonces me dijo, mándame un DM. Y yo enfadadísima le dije, pero si no me sigues, es imposible, ¿sabes? Entonces, como diciendo, vete a aprender a la escuela. Y la pobre me decía, no, perdona, lo teníamos activado, pero se ha desactivado, para que nos pudierais mandar, ya. Pero la verdad es que ella, por todos los medios, bueno, ella o él, porque no sé si es un chico o una chica, por todos los medios intentaron sacarme de la red para que yo no siguiera liándola, ¿no? Bien, pues eso es lo importante. Luego, gestionar la crisis, es decir, ya ha conseguido sacarme de la red, ya está hablando conmigo fuera de la red, vamos a ver qué te pasa, vamos a intentar solucionar tu problema, ¿vale? Y ahí os aseguro que fue increíble. O sea, yo llevaba 3 días, si no me equivoco, con toda la movida, y ese mismo día, 8 de la tarde, yo tenía un montador en mi casa montándomelo todo. O sea, que es triste, porque al de 80, que era mi marido, no se lo hubieran montado, pues a lo mejor, ¿vale? Pero efectivamente, eso es lo triste de esta historia. Pero al final es verdad que la chica era muy, o el chico era muy, muy listo, y se dio cuenta que éramos los mismos, ¿no? Y entonces al final ya nos copiaba los dos en los tweets, ¿no? Entonces, bueno, pues al final fue hasta divertido. Y de hecho, para que os hagáis una idea, esto ha sido hace aproximadamente un mes, o ahora veremos el tweet y veremos la fecha. Me han llamado 2 veces ya de atención al cliente para ver si estoy contenta. Me ha llamado el montador, me llama Worden, me adora, ¿vale? Y yo a ellos. Bien. Bien. Y luego 2 cosas muy importantes. Ya hemos gestionado la cuenta, ya Fátima está contenta, por favor, seguimiento. O sea, seguimiento. ¿Por qué? Porque los incendios, de verdad, yo lo llamo incendio, no por nada, sino porque esto es como un incendio de verdad. Si dejamos un pequeño rescoldo en un lado, se puede volver a incendiar. Imaginaros que a mí me han sacado de la red, de no sé qué, no sé cuántos, me han prometido que a las 8 de la tarde está el montador y allí no aparece ni Blas, la que lío al día siguiente, ¿no? Y además movilizo toda la artillería. Entonces, bueno, pues hay que estar al tanto y durante unos cuantos días, ¿no? Y hay que estar al tanto, ¿no? Y desde luego ellos son listos porque me siguen ya, me están siguiendo lógicamente y supongo que a toda la gente que hablaba, ¿vale?